así para que crecimos, mano, que mano de responsabilidad es la más. Nomás pone la alarma 8 veces en un día, ya es difícil. Usted también la pone para dormir otro ratico, sí, para que, ay, Dios. Y uno se para y uno, de verdad, necesito vivir, santo mi Dios. Y uno, antes uno no pagaba nada, ni recibo la luz. La luz, ¿uno qué iba a soñar si que tenía que pagar la luz? Yo de chino no pagaba luz. Bueno, también porque mi papá se colgaba el transformador. Sí, 3 veces, hasta que le quitaron la maña porque le cambiaron los cables y alma bendita ahí, papito. No, pero eso fue horrible. Pero antes uno nada, no pagaba nada, ¿sí? ¿Para qué? La leche, mano, la leche la jartaba uno de la teta. ¿Su merced ha tomado leche de teta? O sea, de la teta de la vaca y uno cogía y ordeñaba las cabras, tenían pues esto y uno sacaba el chorro. ¡Ah! Vaca. Ahora los chinos intolerantes a la lactosa. O sea, la hija mía, ¿de dónde va a sacar pedigrí? Méame la pinta yo. O sea, ¿de dónde va a salir la china intolerante a la lactosa? Toca comprar leche lactosa, descremada. No demoran en sacar la arepa de huevo deshuevada también. O sea, todo le quita, mano. No, los chinos de nosotros éramos de otra, nosotros íbamos. Uno iba a la escuela, mano, con una media de una y otra de otra, si va, uno no le importa. Hasta sin calzoncillos se dijo uno tiene. Que uno había que tiene allí. Ay, van a decir que no. Sí. No, en esa época uno tenía calzoncillos que era el roto y el viejo, de verdad, uno. Casi no tenía calzoncillo, mano, uno podía ir sin calzoncillos. ¿Quién se iba a dar cuenta? Hoy en día uno no puede andar sin calzoncillos porque en Transmilenio todo el mundo se da cuenta. Sí. Pero no, en la época de antes era bacano. ¿Sí? ¿Para qué crecimos, mano? Tragaba uno lo que fuera. ¿Usted cuándo ha visto un gamín con el colon irritable, mano, en esa época? Nosotros tragábamos de todo. Ya se le caía el almuerzo a uno al piso y hoy en día, ¡ay, sírvale otro al niño! ¿Qué decía la mamá de uno? Trague, que eso coge defensas. Lo que no mata engorda, y de verdad. Nosotros engordamos fue a punta de batería, ¿verdad, mano? ¿Para qué crecíamos, mano? En esa época nosotros no teníamos necesidad, mano, la ropa, uno no le ponía. Ahora los chinos son que es que aesthetic, que tienen que ir con ropa, yo no sé qué, que le combine el bolso con los zapatos, con la. No, en esa época, mano, uno ni sabía de quién había sido esa ropa. ¿Supa qué? Uno no sabía si era la hermana, el primo, del tío. Llegaban con ropa. Yo creo que la de mi mamá hacía mercado aquí en medicina legal, la madre. Sí, mano, porque ella me decía que el pantalón que yo tenía era un hueco que se le había hecho a la polilla, pero eso estaba quemado de tiro, eso. No, en esa época uno va a que crecía. Pero antes uno le daban pecho gratis. ¿Se acuerdan? Que uno estaba chiquito y le daban pecho gratis. Antes las más grandes, las que estaban buenas, decía, ay, yo también, cuando crezca le doy yo. Ah. Sí, decían, ay, si quieres le doy yo. No, antes uno tomaba pecho gratis. Yo la última vez que tomé pecho me valió media casa, medio carro y un divorcio, el berraco. Gracias, tu tercero, me voy.